Muy buenas, bienvenidos otra vez. Hoy inauguramos sección, una sección dedicada a películas que están relacionadas con la historia contemporánea de España y además con estas fechas que son las que tratamos específicamente en los vídeos, concretamente pues, los momentos previos a la Guerra Civil, la República. Intentaremos también alguna película que hable de un periodo anterior. Y hoy vamos a hablar de la conspiración y lo vamos a hacer con Roberto Santiago, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona. Locutor de radio durante muchos años, de Radio Sport, locutor deportivo, pero que, bueno, pues ahora ha abandonado esa tarea y se dedica a otras artes, ha cambiado también de ciudad, ya no está en Barcelona, está por Valladolid, pero está hoy aquí con nosotros y vamos a hacer un debate en el que esperemos que ustedes también participen sobre esta película, la hayan visto o no, porque al fin y al cabo lo que hace es relatar una serie de hechos. Concretamente la preparación, la organización, el planeamiento del golpe de Estado del 17, 18, 19 y 20 de julio de 1936 en las diferentes divisiones orgánicas y, bueno, pues todos los problemas que se va a encontrar el que va a organizar el supuesto golpe de Estado, lo que es Emilio Mola. Entonces ya, sin más presentación, vamos a hablar con Roberto Santiago. Muy buenas, Roberto. Muy buenas noches, señor amigo Don Joaquín. Dos puntualizaciones. Sí, es verdad que estoy en Valladolid, soy de Barcelona, pero mi sangre es zamorana, 100%. Y otra cosa, Radio Mundo Deportivo, ¿vale? Se nota que eres del Atleti, te veo muy poco puesto. Es que me matan, no me puedes decir He dicho Radio Sport, he dicho con todo mi respeto y amigos al diario Sport, pero yo soy, fui, Vale. soy y seré de Mundo Deportivo. Perdón, perdón. Lo sabemos, Perdona. no pasa nada. Eres del Atleti, ¿qué vamos a hacer? Perdona ¿Qué Mundo vamos a hacer? Deportivo. Bueno, Efectivamente. pues vamos al meollo de la cuestión. La película La Conspiración es una película de 2012, Sí. cuyo actor, cuyo director es Pedro Olea, es un, con guión de Elías Querejeta. La película es un poco polémica desde el punto de vista, no polémica en sí lo que es la película, porque bueno, yo he visto la No. película y creo que está, trata la historia o intenta ser más o menos fiel a la historia, luego hablaremos de muchos puntos que evidentemente se pueden escapar, pero sin embargo no fue, es un telefilm, estaba grabada para televisión y no ha sido estrenada todavía. No, no fue estrenada por el gobierno anterior ni ha sido estrenada por este gobierno, ¿no? Bueno, no vamos a Se entrar en política. estrenó en 2013 en ETV. ETV2, creo, no sé si tienen dos canales, me parece que fue en la 2. Se ha emitido en la televisión autonómica vasca. Y aquí, según tengo entendido, hasta que no la estrene en televisión española, no se puede comercializar. Y pues los dos grandes partidos políticos de España deberían explicar porque no la emiten, porque como bien dices, en ningún momento te da la sensación de que esta película tome parte por ninguno de los dos lados. Es una película prácticamente documental. Sí, bueno, luego evidentemente hay partes, hay momentos en la película que puede ser que se ajusten más a la historia o no. También es verdad que al inicio de la película, en la primera, el primer plano, lo que nos dice es que hay escenas que pueden no estar sujetas a la realidad histórica y que, bueno, que se permite el guionista o el director para, yo creo, conducir un poco el hilo histórico, porque es muy difícil, ¿no? De hecho, nos damos cuenta ya al inicio de la película, el trato entre militares, ya hablo desde un punto de vista un poco más técnico, es todo un poco artificial. La película es muy oscura, ¿no? También, o sea, todo es en interiores y es un poco artificial el trato que hay entre ellos, porque dicen el nombre con los dos apellidos, yo creo que un poco para intentar representar, pues que este es el capitán vicario, este es el capitán tal, el teniente no sé qué, o el coronel no sé cuántos, o sea, intenta aglutinar ahí a todos los personajes, presentándose con los nombres completos, todo un poco artificial, ¿no? No sé qué te parece a ti. Bueno, claro, sobre este punto de vista de lo que es la realidad en el trato militar, aquí yo no soy un ignorante por completo, no tengo ni idea. A mí la verdad es que fue un descubrimiento navegando por YouTube y era una película que echaba mucho de menos, encontrar bueno, desde el lado nacional a lo que fue la preparación y a mí, bajo mi punto de vista, está para personas que tienen unos mínimos sobre la guerra civil, es una película que le enseña muchísimas cosas,
que para mí es muy objetiva, o trata de ser objetiva, simplemente describir hechos, y se me hace muy corta, para mí se me hace muy corta, con las ganas de, bueno, lo que siempre decimos aquí, en este canal, lo que tenemos son ganas de aprender, escuchar, y claro, son 83 minutos, y para el que le interese el tema y le apasione el tema, pues hay muchos detalles que no salen en la película, y que, bueno, pero desde luego, yo echaba de menos una película así, la encontré, pues, por esta enfermedad que me has contagiado de nuevo de revisar la historia, estoy disfrutando mucho más que en la universidad, ya te lo digo ahora, ya lo sabes. Y bueno, para mí fue un descubrimiento, claro, yo cuando vi que no estaba ni... En Film Affinity, por ejemplo, tiene, no sé si 150 votos, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, luego descubres... tuvieron problemas también, quiso rodar... A Olea y Elías Querejeta quisieron rodar en muchos de los escenarios reales y no pudieron hacerlo. Otra cosa que tampoco acabo de entender. En fin, me da la sensación como que fuera una película muy polémica y controvertida, cuando la verdad es que intenta ser algo lo más parecido a un documental. Bueno, ahí tenemos a Beatriz Mangas, lo voy a decir, tengo que decirlo, porque a todos a lo mejor les suena el nombre, porque en el capítulo de Hacia la Guerra Civil, que habla del voto femenino, ella hace la voz de Victoria Kent. Lo digo porque... ¿Qué te dije ayer? Sí. ¿Qué te dije ayer? Beatriz, a sus pies, pensé que eras una profesional. O sea, impresionante. Yo te digo una cosa, hay bastantes profesionales que ya quisieran parecerse a ti, ¿eh? No, bueno, la verdad que lo hicieron muy bien. Las dos. Se ofrecieron las dos y creo que, bueno, pues evidentemente no son profesionales, lo hicieron lo mejor que pudieron y yo les estoy muy agradecido a ambas. Bueno, pues ya nos metemos dentro de la película. Perdón que te corte, Javier Álvarez, tengo que saludar. Una persona, creo que no coincidiríamos a nivel de ideología prácticamente en nada, y es una persona que es que da gusto debatir con él, escucharle y bueno, siempre muy amable con los comentarios. Un abrazo muy grande. Vamos a la película. Lo cierto es que, primero, es muy oscura. Tiene muy mala puntuación. Creo que tiene un 5,8, un 5,7. Sí, son ciento y pico votos. No sé. Entonces, sí, que apenas ha votado gente. Sí. Y bueno, tenemos un problema en España con el tema del cine y la guerra civil, ¿no? Yo creo que, o la guerra civil o la república, todo este periodo, lo vemos incluso cuando yo estoy ahora mismo haciendo vídeos de Hacia la Guerra Civil y me voy adentrando poco a poco, trato el tema religioso o se trata el tema militar, enseguida salen comentarios, todavía hay mucha ideología detrás, ¿no? O sea, se intenta traspasar una época que ya tiene 90 años de antigüedad y que tiene unos condicionantes y un escenario y un contexto muy distinto al contexto que vivimos hoy día, y sin embargo todavía nos posicionamos en alguno de los dos bandos, ¿no? Cuando en realidad, cuando uno profundiza mucho más, se da cuenta de que ninguno de los bandos reúne las características de las posiciones ideológicas de hoy día, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y hay que tener en cuenta que hay que visionar todo este periodo siempre contextualizando, siempre con las gafas de la historia, sí, y con las gafas de ese momento. Sí, bueno, hemos hablado muchas veces de esto. No sin ánimo de querer ofender a nadie, ni yo, la verdad es que da igual donde lo lea, o lo escuche o me lo digan. Yo cuando me dicen se está repitiendo, vamos camino de eso, me recuerda a esta época, por favor, pensemos las cosas, reflexionemos. En esa época no existía la clase media, en esa época... venía de muchos años y opine uno una cosa, opine otro otra, no se parece, no tiene nada que ver. Quizá la guerra, eso tenía que petar por algún lado, petó por ahí. Hoy afortunadamente tenemos, bueno, pertenecemos a la Unión Europea, no tenemos, tenemos un ejército, ¿qué voy a decir yo? Que lo tienen ustedes cada día y lo ven. Que yo de verdad lo digo, ojalá el 99% de los españoles tuvieran el concepto democrático que tiene mi amigo, el señor que está al otro lado, y la formación que tiene. Entonces, vamos
a ser realistas, a saber o ser conscientes de las muchas cosas que tenemos, que lo que tenemos que hacer más a nivel de sociedad es estudiar más, leer más, escuchar más en vez de pensar y opinar sobre todo, porque creo que es uno de los déficits de este país, y en vez de culpar tanto a la clase política, que yo lo creo, que no está a la altura, pensemos en que es una clase política muy joven, de 40 años. Este gobierno es el primero de coalición en la democracia española. Reflexionemos sobre eso y vamos a ver la historia desde esas gafas, desde la pasión, ¿vale? Porque un servidor aquí se ha leído el Mein Kampf de Hitler o ha visto Raza, esa película de guión de Francisco Franco. Y no hay nada más lejos de mi ideología, pero para saber la historia hay que escuchar todos los lados y no hay que implicarse, hay que verlo desde fuera, no hay que implicarse. En la guerra hubo muchos más hermanamientos en La Vaquilla, en la película La Vaquilla, y ya paro, sabes que me río mucho, en la película La Vaquilla cuentan, pero esa historia es real, en el río, bañándose desnudos, se equivocan de uniforme los dos lados, y eso pasó de verdad. Entonces, vamos a serenarnos, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena a que esa época está muy lejos de que pase ahora, ¿vale? Y de que si hay falta de formación, vamos a ayudar a que la haya, pero no a poner más trabas y a contaminar un ambiente que no hay motivo para hacerlo. No hay motivo para hacerlo. Bueno, si quieres nos centramos en la peli. Pues sí. Nos centramos en la peli, que yo creo que la película, muchos de ustedes no la habrán visto, porque algunos están preguntando. La película se llama La Conspiración, es de 2012, vuelvo a repetir. El director de la película es Pedro Olea, Elías Querejeta es el guionista, con música de Ángel Yarramendi, y los actores pues son Manuel Morón, que hace de Emilio Mola, Silvia Marsó, Jorge Sanz, Alex Angulo, Alicia Borrachero, en fin, una colección de, como ven, de actores españoles, ¿no? Es un telefilm, voy a describir la película porque, como digo, muchos de ustedes no lo han visto, es un telefilm, prácticamente todo se rueda en interiores, y lo que representa es desde que en el mes de abril de 1936 el general Emilio Mola toma posesión del gobierno militar de Navarra. Concretamente iba como jefe de la duodécima brigada que pertenecía en ese momento a la división orgánica, a la sexta división orgánica, que era la que estaba con sede, la capitanía la tenía en Burgos. En Burgos el jefe de la división orgánica era Juan Domingo Batet. Domingo Batet, que había sido el que había sofocado la revuelta, o mejor dicho, el intento de golpe de Estado de Lluís Companys, que declara el Estado catalán dentro de la República Española en 1934, en solidaridad con la Revolución de 1934. Este es el inicio de la película. Ahí se hacen referencia. La película es de militares, específicamente, aunque sale en algún momento... Hombre, Luis Fernando, que es del Atleti, perdón, tenía que decir algo. La película, como digo, está ambientada en el mes de abril, mayo, junio de 1936, y yo creo que vamos a entrar aquí, y en ese concepto histórico, ¿no? Evidentemente no trata todo el complejo del golpe de Estado, sino que habla, todo rodea alrededor de Emilio Mola, y salen una serie de personajes que son muy importantes, ¿no? Primero Emilio Mola, primero han dispersado a todos los generales que eran sospechosos por parte del Frente Popular, del gobierno del Frente Popular. Venimos de unas elecciones, las elecciones del mes de febrero, que había sospechas de fraude. Durante las elecciones hay más de 80 muertos. O sea, son unas elecciones ya donde los bandos están muy marcados, donde hay gente en el Frente Popular, el Partido Socialista ya ha hecho dos ramificaciones, una es con Indalecio Prieto, que está por la labor de cooperar con los republicanos y continuar en esa conjunción republicano-socialista, otra la de Largo Caballero, que incluso antes de ir a las elecciones quiere ya dejar a los republicanos de lado y ir nada más que con comunistas y anarquistas, hacer un bloque obrero única y exclusivamente. Ya está pensando en la revolución, o sea, los dos bandos están muy marcados. Y ojo, yo creo que es muy importante también decir que en las elecciones 4.600.000, 4.700.000 aproximadamente votan al Frente Popular,
4.500.000, 4.600.000 aproximadamente, y estos son los datos oficiales del gobierno, o sea que, Sí, 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 salvando la sí. posible, Sí, sí. Votan a las derechas. Lo que pasa que, como en unas provincias las derechas iban separadas, en otras iban juntas, los candidatos son elegidos con la reforma que hubo de la ley de 1907, y al final pues tiene mayoría absoluta el Frente Popular, pero estamos viendo claramente... Se van a repetir en Teruel y Granada, me parece, correcto, que gana la derecha hasta correcto. Mayo. Claro, de febrero a mayo pasan muchísimas cosas, como la reunión de generales en marzo, que es un poco, correcto, desde, podríamos decir, que parte la película, ¿no? Y se dispersan. Pasan muchísimas cosas. A ver, el que tenga idealizada la República, pues no, en ningún momento. Se ganaron derechos sociales, la mujer votó, hay un capítulo especial. Sí, por supuesto, pero que la situación era convulsa, pues bueno, cualquiera que esté siguiendo el canal lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces, sí, juntamente esto con lo que has explicado durante mucho tiempo sobre el poder que creen tener, sobre todo los militares africanistas, ¿no? En esos momentos, siempre desde ese prisma de esos momentos, pues bueno, llega a la y que anteriormente Sanjurjo ya intenta un golpe de Estado por el cual es absuelto, y por eso Sanjurjo está en Portugal, en la dictadura de Salazar, porque parte la película de que Mola lo organiza todo, pero a través de Sanjurjo, que se encuentra sí, en sí. Portugal. Sí, sí, porque Franco no entra dentro de todo esto hasta el mes de junio, prácticamente. Efectivamente, entonces también el que crea que Franco desde el principio no, es Mola y es Sanjurjo, ¿no? Enseguida reciben la colaboración, pues... De Queipo de Llano, de Cabanellas, bueno, esto lo vamos viendo durante la película. Claro, esto también es importante, porque hay una parte, que yo creo que yo lo he dicho muchas veces en los vídeos, hay una parte de militares republicanos, y ahí añado a Queipo, añado a Cabanellas, Cabanellas estaba en Zaragoza en ese momento, que son generales que conspiraron para traer la República, y que sin embargo se van a sumar al golpe, pero que ellos quieren, y eso lo dice... En la película, para los que la hayan visto y para los que no la hayan visto, bueno, pues comentamos ahora para ir todos cogiendo el hilo argumental. En la película sale que hay como una especie de obsesión por el tema de las banderas, ¿no? Cabanellas dice, no, sí, le dice a Mola, pero se respetará la bandera republicana y el himno, sí, de riego. Bueno, yo que probablemente no fueran los temas que fueran, que bueno, seguramente los carlistas yo entiendo que sí. Que sí, cuando la primera petición que piden, yo esto me lo creo, esto sí me lo creo. Cabanellas, probablemente... Bueno, aquí sí, pregunta ahí. Salvador sí, por la historia del oficial de la Guardia Civil. Es el verdad, oficial de la Guardia Civil, el comandante, tengo aquí el nombre, porque además yo no conocía muchos detalles de él y me he estado documentando. Es verdad, es verdad. Que era José Rodríguez Mel Briones. Jorge Sanz en la película. Es bastante fiel, lo que pasa que la conversación que tiene Jorge Sanz en el despacho de Mola en realidad tuvo lugar por teléfono. Está grabada la conversación telefónica y por eso está transcrita. Lo puede usted encontrar en algún artículo científico, en algún artículo académico que hablan de la sublevación navarra. Y es muy fiel esa conversación, pero la tienen ya el propio 19 de julio cuando ya se inicia el golpe. Llama Mola al comandante de la Guardia Civil, que bueno, no es del todo cierto que eran de la misma promoción, ahí hay un pequeño desfase. Llama al comandante de la Guardia Civil, el comandante le dice exactamente eso, que la Guardia Civil va a obedecer al poder establecido. Recibe órdenes del gobierno de ir a posicionarse en una línea de alturas con sus hombres, con la Guardia Civil. Él arenga a los guardias, les dice viva la República, no contesta nadie, después le vuelve a decir viva la República, contestan todos viva España, y le están demostrando que ninguno de los guardias le va a seguir, ¿no? Entonces, al final, uno de los guardias desde atrás le pega un tiro en la espalda y lo mata. Es cierto y bueno, está documentado. La película no es fiel a la historia, pero sí que trata, en un esfuerzo, yo creo que bueno, bastante noble en ese sentido. A ver, se parece mucho, quiero decir. No es fiel, no es exacto, hay fallos, pero está bastante bien.
¿no? Sí, no, me refiero a que trata de contar, hace un hilo conductor, tiene alguna cosa, bueno, porque se sale de la historia o que utiliza alguna triquiñuela para meter un dato histórico, ¿no? Por ejemplo, esa radio que se utiliza, que cuando van en coche se oyen trozos del noticiario en radio para que veamos qué es lo que ha dicho Largo Caballero, qué es lo que ha dicho Calvo Sotelo en las Cortes, cuando matan a Calvo Sotelo, cuando matan al primo de Primo de Rivera, valga la redundancia, ¿no? Matan a falangistas, luego matan a los alférez de la Guardia Civil, que yo creo que ese es el hecho fundamental, ahí es donde empieza todo. Donde empieza todo me refiero a que Teniente las Castillo, ¿no? matanzas. No, antes del Teniente Castillo, Ah. matan a un alférez de la Guardia Civil. Tienes razón, el comentario que había antes, sí que es verdad que Cabanellas he leído que, bueno, corrían rumores de que pertenecía a la masonería, y que, bueno, quizá lo de la tricolor venga un poco por ahí. Lo que sí es cierto es que tiene menos importancia o se le considera menos importante o ese hecho hace que no lo tengan como una de las piezas claves en el ajedrez, aunque luego desarrolla un papel muy importante porque Zaragoza ahí estaba, como comentamos en el capítulo del anarquismo, había muchísimos militantes de la CNT y Cabanellas hace, a ver, no hace el milagro que hace Queipo de Llano en Andalucía, en Sevilla sobre todo, cuando era absurdo que lo conquistase y lo hizo. Pero vaya, en Zaragoza, no era una plaza fácil para Cabanillas Zaragoza y lo consigue. Bueno, Cabanellas es importante saber que era el. Ten en cuenta que en los generales de división creo que había 24 y solamente se van a sublevar 5, porque Mora no era general de división, era general de brigada. De hecho, él mandaba la decimosegunda brigada y dependía directamente del general Batet, que era el jefe de la división orgánica. Por eso hay un momento en la película en el que mandan al director general de seguridad, a Mayol, a decirle a Mola, que es la conversación esta que tienen en la película, que le dice, prométame que no está usted comprometido en ninguna aventura Sí. contra el gobierno. Y Mola dice que no está en ninguna aventura, porque luego le dice a su ayudante cuando sale Mayol que no está en ninguna aventura, que él lo que va a hacer es salvar a España, ¿no? Que ese sentimiento de salvar a España lo tenían muy presente y de que tenían que arriesgar sus vidas para salvar a España. O sea, poniéndolos en los zapatos de ellos, que había combatido en África durante muchos años, Es cuidado. un poco a lo que siempre haces tu mención, esa importancia que ellos consideraban que tenían. Y esa misión que ellos consideraban, o esa potestad que tenían ellos para actuar bueno, sobre el Estado y sobre la decisión y sobre la voluntad de los españoles. Efectivamente. Pero bueno, de 24 generales de división, como digo, se sublevan solo 5. Y de estos 5, el más antiguo era Cabanellas. O Hombre, sea de que los mayores. Cabanellas, claro, desde un punto de vista moral, era general cuando nosotros. Cabanellas era general en el desastre de Anuar. De hecho, no sé si es Miguel o Virgilio, uno de los dos, son dos hermanos, ¿eh? Y los Sí, dos eran sí, generales sí. de división. Uno de los dos forma parte del grupo que interviene en el expediente Picasso. También Batet es uno de los que va a participar para esclarecer lo que ha pasado en Anuar. Y mira, aquí dice Miguel Crespo que las heridas no se No han estoy de curado, acuerdo, pero no estoy bueno. de acuerdo. Miguel, no estoy de Bueno. acuerdo. A ver, evidentemente los familiares que tienen a personas en fosas comunes, evidentemente creo que la persona que esté en contra de eso tiene un problema serio en la cabeza, pero no por ideología, sino por su cabeza. Pero heridas, vamos a ver, no sé, yo tenía un abuelo en cada bando. Yo, mi abuelo, uno de mis abuelos, era del bando nacional y el líder del Partido Comunista en la clandestinidad de la provincia de donde proviene mi familia, los dos eran íntimos amigos, pero íntimos. Pero algo muy bestia. Entonces, bueno, a nivel de casos particulares, me estoy mojando, ¿eh? Soy así. Quiero decir, es No, que. no, aquí tú eres libre de decir lo que quieras, yo creo que nadie Es que, te es va. que, es que, de Tú verdad. sabes que yo no voy a hablar de política en ningún No, no, no. momento. Yo tampoco estoy hablando de política. Yo, es que Ya. precisamente yo lo que quiero es hacerlo desde fuera. Evidentemente que cada uno tiene sus ideas, pero. De verdad, que no, que no, que no, que aquello pasó.
que aquello pasó, que sí que hay que a nivel familiar y a nivel particular arreglar muchas cosas, pedir perdón, los que tienen que pedir perdón, que no pasa nada, que si todos estamos orgullosos de ser demócratas, no tendría que pasar nada, quitarse complejos unos y otros y hablar de la historia y disfrutar de aprender cómo fue aquello, pero para no repetirlo y que estamos muy lejos. Yo, de verdad, cuando hablamos de heridas, a niveles familiares, por supuesto, pero a nivel general no puedo compartirlo. Tenemos que dar un paso adelante en ese sentido. Yo creo que tenemos que verlo todo, primero el contexto internacional, que nunca lo tenemos en cuenta, porque en España tendemos mucho a mirarnos el ombligo. El contexto internacional, teníamos una república en Francia con problemas también de una revolución comunista a las puertas. En Alemania eran los unos o los otros, al final ganaron, ganaron en unas elecciones el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que era así como se llamaba al principio el partido nazi. En Italia se imponen los fascistas. O sea, son los nuevos movimientos que derrotan o que van a eliminar a la política tradicional de partidos políticos. Pero no hay un término medio. O sea, efectivamente, no hay un término medio. Efectivamente. No hay un término medio. Lo que dices, en Alemania da la sensación... No, en Alemania hasta que gana Hitler y hace lo que hace, el Partido Comunista está a la par prácticamente. Sí, correcto. Sí, o sea, no hay un término medio, ese es el tema, claro. Y luego la influencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética, todo lo que es la revolución social más trotskista y sobre todo anarquista, vemos como medio año en una ciudad como Barcelona, que era el 90% anarquista, entre la gente que se va al frente, luego Durruti, que se va al frente de Madrid, quedan cuatro gatos y conquistan Barcelona a través de agentes soviéticos infiltrados y, bueno, en este caso la República, ni Negrín se entre todos la mataron y ella sola se murió, que se dice. Ni Negrín asume que fuera el responsable de meter a los comunistas en el gobierno de la República. Pero no había término medio, efectivamente. Nos están echando la bronca, entre comillas, diciendo sí, que nos centremos en la peli. Y yo creo que es verdad, es verdad. Iba a responder al almirante que dice que los carlistas no entraron en Barcelona y que por eso ganaron los milicianos. Tampoco puedo estar de acuerdo, porque Barcelona en la película habla de que Barcelona es una plaza muy difícil y efectivamente los anarquistas, porque los nacionalistas catalanes apenas tienen presencia, eran mayoría. De hecho, Godet, cuando va a Barcelona, va a que le fusilen prácticamente. Desde Mallorca. Bueno, pasa que son los propios oficiales. Vamos a ver, una cosa importante, y se ve en la película, se ve con el capitán vicario y con que es la conspiración de los capitanes, porque, como hemos dicho, la mayoría de los generales de división no se sublevan. Entonces son los capitanes, los comandantes, son los oficiales de rango intermedio los que sí, claro, también la juventud evidentemente tienen la sangre más caliente, ¿no? Y son los que sí están dispuestos a ir hacia adelante. Cuando se produce en Barcelona, dicen que va, creo que era Saliquet el que estaba destinado para ir a Barcelona y Godet iba a ir a Valencia. Y eso lo cambia Emilio Mola dos días antes y le dice a Godet que a él le toca Barcelona. Y Godet asume la responsabilidad. Además, hoy hemos hecho una biografía de Godet. No la he podido escuchar. Sí, pues hoy ha salido una biografía de Godet en la serie de Los Otros del 36. Que además he trabajado mucho en ella porque hasta he coloreado las fotos a mano, muchas de ellas, o sea que ahora ya he cogido la técnica de colorear las fotos a mano, que hasta ahora no la tenía. Y he buscado vídeos de Godet en la Filmoteca Nacional, he encontrado bastante material y la verdad creo que ha salido un vídeo, pues he cometido errores como siempre, porque hablo de memoria y siempre me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero yo creo que ha salido un vídeo bastante, por lo menos, trabajado, ¿no? Como digo, perdón por el lapsus, Godet es elegido porque los capitanes, los comandantes de Barcelona, en Barcelona había muchos cuarteles, muchísimos cuarteles. Barcelona era la guarnición probablemente que más militares tenía, justo después de Madrid, o sea, porque había muchísimos cuarteles. De hecho, en la sublevación, cuando ves, no hemos tratado la sublevación en Barcelona, porque eso merece un capítulo aparte, ¿no? Pero el objetivo era que todos se juntaran en el centro de Barcelona y tomar los edificios más importantes. Al final, cuando llega Godet en el hidroavión,
que era la capitanía general y poco más. Ese se refugia en la capitanía, dura unas horas allí y al final es cogido prisionero y fusilado, ¿no? Pero es verdad que la película juega con trampa, porque Mola habla de Valencia va a ser muy difícil, Madrid va a ser muy difícil y Barcelona va a ser muy difícil. Madrid-Barcelona, claro. Sobre todo, sí. Bueno, a ver, dicen que Francia... ¿Por qué Francia de León Blume mandó morir a las playas a los que escapaban de Barcelona en 1939? Bueno, yo creo que esto es... Yo no tengo toda la información esta como para poder ahora mojarme. Y es que nos desviamos de la peli. Mucho de la peli. Los comentarios, lo de Pilar, encantado, totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿eh? Pero nos desviamos de la peli. A ver, lo que queda claro en la película, a nivel general, que creo que bueno, para una historia, para la gente que tenía esas bases que decíamos mínimas de lo que fue la Guerra Civil, es, evidentemente, Mola es el director y a través de Sanjurjo, que está en el exilio. Y Mola, con quien habla, que me parece, a mí me parece que está muy poco desarrollado la conversación con Kate Podellano, que se encarga de Andalucía. Andalucía es una plaza prácticamente perdida y Kate Podellano gana Andalucía. Bueno, de hecho es el carnicero de Sevilla y es, porque ayer estuve mirando datos y es incuestionable, es el más sanguinario con mucha diferencia de todos los generales que se sublevaron. O sea, Kate Podellano... Bueno, ten en cuenta que Keipo consigue la plaza de Sevilla y queda rodeado prácticamente. Pero si Keipo, en un principio... Keipo Sevilla, no sé si va con 8 o 10 furgones y se dedica a dar vueltas por Sevilla. Para que parecieran más. Exacto, sí. O sea, es increíble cómo pudo Keipo conseguir Sevilla y da una sensación de que es republicano, de que lo hace, bueno, pues porque es consciente, como si fuera una persona sensata. Keipo de Llano era un salvaje. De hecho, dicen que era una persona con muy poquita formación, a diferencia de otros generales, que era, bueno, que era un animal, bueno, y lo compensaba así. Ahí tengo que decir, y esto es cierto, y yo he leído el libro de Mola de El pasado, hazaña y el porvenir, donde habla del ejército. Claro, he leído, yo sabes que hice estudios sobre el militarismo en España y él te da un montón de pistas de qué ha pasado en el ejército justo antes de la República, ¿no? Y Mola, de hecho, era el más intelectual de todos, ¿eh? Godet, desde el punto de vista profesional, oficial de Estado Mayor, que hablaba francés, era un hombre muy preparado, pero intelectualmente hablando, Mola es el más intelectual de todos. Y es elegido para un puesto, yo creo, crítico, siendo general de brigada, que es el director general de seguridad en la última época, sí, de Primo de Rivera. Claro, le toca bailar con la más fea porque le toca la represión de los hechos de San Carlos, de la Universidad de Medicina, cuando ya está a punto de venir la República. Mola, una vez que viene la República, es detenido y procesado porque se procesa a todos los que habían participado en el régimen anterior. Entonces, perdón, estaba leyendo el comentario. Sí, ya te lo noto. Entonces, él es separado del ejército. ¿Qué ocurre? Que cuando gana la CEDA las elecciones, y Alcalá Zamora sorprendentemente no le da la responsabilidad a las derechas de formar gobierno, sino que, porque dice que no son republicanos, cede a la presión de Largo Caballero y del Partido Socialista. Y bueno, y ahí pega, ahí hace algo totalmente antidemocrático, que es que no ordena formar gobierno al partido que ha ganado las elecciones, sino que lo hace con el segundo partido, que era el Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux. Yo creo que en ese momento la República empieza a resquebrajarse, ¿no? Evidentemente, todos los generales que habían sido dispersados o separados del servicio vuelven porque eran los más preparados del ejército. Los hemos visto en toda la serie hacia la Guerra Civil. Francisco Franco, Godet, Mola, Cabanellas, Queipo de Llano. Queipo de Llano... Además había cooperado para traer a la República, Cabanellas también. Es que Rodríguez del Barrio. Sí, tenemos que ir a la base de otra cosa que se da por hecha y es una falsedad gigantesca. Que hablamos de la República, no hablamos de un gobierno de izquierdas, ni rojo, ni de quemar iglesias. Hablamos de traer la República y salir de la monarquía. Y eso es lo que pensaban estos generales. Que nadie se piense que Podellano era de izquierdas.
No, claro, no. Que lo que deciden con la ley que explicaste, yo desconocía que fuera tan radical. La ley de defensa de la República. De defensa de la República. Eso aparece en, claro, es que es el tema de la idealización y del de no entender. Efectivamente. Todavía hay gente en España, ahora mismo, bueno, se ha pasado quizá al otro extremo, ¿no? Hubo un extremo, evidentemente, durante 40 años que solamente se oía una versión. Ahora, cuando el cine español, que ha hablado de la guerra civil justo después de la transición, quiso representar, idealizar al bando republicano, lo quiso idealizar, y ahora hay una revisión mucho más, yo creo, por ejemplo, esta película es una muestra, que yo creo que ni el guionista ni el director son sospechosos de ideología política muy afín precisamente a Emilio Mola, y sin embargo tratan a Emilio Mola como una persona, no lo no, tratan... Bueno, es que claro. Yo, para mí, ya lo sabes, para mí será la siguiente, lo puedo decir, ¿no? La siguiente película de la que hablemos. La mejor película que se ha hecho de la guerra civil hasta, sobre a nivel general, la hace un inglés o irlandés, ahora me lío, que es Ken Loach, Tierra y Libertad. Para mí, aunque sí toma parte, pero es que por el otro lado, a ver, La Vaquilla está bien, Ay Carmela está bien, Mientras dure la guerra, para mí se queda muy floja para el nivel que tiene Amenábar, pero está bien. Pero luego hay películas... O sea, el problema para mí no es que se hagan más de un lado que del otro, es la calidad. Es la calidad de la película y lo que se cuenta en la película. O sea, Libertarias... A ver, la película, como dice Pedro... Sí, dime. Como dice Pedro en el comentario, que la ha visto, la película es flojita, evidentemente. La película es un telefilm, es una película de sobremesa de las que se ven a las 3:30 de la tarde. No estoy de acuerdo. Oye, a ver, yo hablo desde un punto de vista técnico de película. A mí me interesa mucho y me parece muy interesante por el tema que trata. Oye, mira, a lo mejor tú eres más cinéfilo que yo, ahora me sorprende. No. El día que te veas a las 4 de la madrugada, Funeral State, que son 2 horas y media, viendo desfiles sobre ataúdes falsos o reales de Stalin en todas las repúblicas soviéticas, que si alguien no lo ha visto desde este año, que vea media hora y ya está, y los discursos del final... porque te vuelves loco, pues me lo cuentas. Quiero decir, a mí de una película lo que quiero es que me explique lo que pretende explicar. Y esta película lo consigue en gran modo. Sí, es una película histórica. Es una película histórica. En ese punto... Y luego, evidentemente, está bien fundamentada. Yo creo que está bien el guión se ha hecho... Se ha tratado de hacer en base a la historia, eso es cierto. O sea, que ha intentado ser lo más fiel posible a la historia. Claro, cuando te ciñes mucho a ser fiel a la historia, aunque le pongas alguna licencia cinematográfica, queda un poco artificial. Claro, ten en cuenta que yo lo veo desde un punto de vista, las conversaciones... Bueno, claro, a ver, esto y de cómo visten y... Sí, sí. Bueno, todo, claro, todo te influye, entonces... Pues estáis invitados, tú y el amigo, desde el cariño, estáis invitados a ver Hazaña 4 días de julio. Y entonces me habláis de cómo es la peli, porque menudo tostón de película, de verdad. Es un tostón. A mí esta peli me mantiene en tensión la conspiración, pero... Le voy a decir a Pedro... Es un tostón. Pedro es uno de los fijos del canal. Pedro, no veamos la Hazaña. Yo intenté ver un trozo y es verdad que es muy... Es un tostón. Oye, Frederica Montseny es una producción catalana. Es malísima. Es muy mala, está muy mal hecha. Este comentario de este señor, que es que nunca, comenta mucho en el canal, pero no tengo el nombre. Me gusta poder interactuar ahora así de esta manera, ¿no? Es verdad que Mola lo pasa mal económicamente. De hecho, escribe los libros para, a través de los libros, poder... Esto es un hecho también, aunque una señora ha puesto ahí que Mola desayunaba mermelada. Evidentemente, si era el gobernador militar, tenía vivienda en lo que era el antiguo edificio de Capitanía en Navarra. En Pamplona, mejor dicho. Es cara, es que no me gusta, ¿eh? Por eso es bueno, porque está hablando de 1936, ¿no? Pero es cierto, pero los sueldos eran de hambre casi. Los capitanes, comandantes tenían sueldos irrisorios, ¿no? Otra cosa es lo que cobraban en África, pero lo que estaba en la península eran sueldos irrisorios. Mola está en África antes de ir destinado a Navarra. Cuando gana el Frente Popular es cuando nos mueven a todos, manda a Godet a Mallorca. Sí, ¿no? Claro, mandan a Franco a Canarias, piensan que dispersándolo pues no se podrán reunir.
pero todos yendo de camino a sus nuevos destinos se reúnen en marzo, en Madrid. Esa reunión es muy importante. Y ahí va a haber un hecho fundamental que no dice la película. ¿Por qué no van? Porque el golpe estaba pensado para abril, para el mes de abril. Sí, el día 20. El día 20 de abril. ¿Por qué no hacen el golpe del 20 de abril? Porque el que lo dirigía era Rodríguez del Barrio. Rodríguez del Barrio, un general con mucho prestigio, él estaba en Madrid, quedaba en Madrid y por tanto se le encarga a él la dirección. Pero Rodríguez del Barrio estaba muy malo, muy, muy grave, enfermo, porque tenía un cáncer de estómago, de hecho moriría poco después. Murió creo en el mes de noviembre del 36. ¿Pero estaba por la labor? Sí. Lo que pasa es que, claro, él se estaba muriendo, entonces no va más adelante porque, encima, imagínate un cáncer de estómago en el año 31, o sea, perdón, en el año 36, podía ser horrible, ¿no? Y no como le pasa a José Díaz, que es curioso, ¿no? Hay un fallo en la película también. La película habla de la secretaria general del Partido Comunista de España, Dolores Ibárruri, ha dicho a José Calvo Sotelo, cuando hay la amenaza de la pasionaria de Calvo Sotelo, que le amenaza prácticamente de muerte, ¿no? Que luego, evidentemente, lo matan. Sí, pero sí, ¿cómo fue la frase? La frase no es esa, pero es parecida. Sí, es parecida. Le dice bueno, que se ande con cuidado, algo así, ¿no? No recuerdo ahora mismo exactamente. Si hay alguno que se acuerde, que la anote. Es verdad que lo dice Dolores Ibárruri, pero no era secretaria general del Partido Comunista. Era José Díaz, creo recordar. Ah, vale. Que este también muere en la Unión Soviética. La amenaza existe, es real. La amenaza real. Este va a ser tu último parlamento o algo así. Pero bueno, que en esas fechas, ya en el 31, no sé en qué capítulo lo dices, con la cuestión de religiosa ya en el 31 ya están. Y José Antonio, por cierto, José Antonio y Calvo Sotelo están, que ayer dudábamos, bueno, yo por lo que he estado viendo, sí que se cartea con Mola a José Antonio. José Antonio. Sí, desde la cárcel. José Antonio. Lo que pasa es que José Antonio, pero varios tenían problemas con Franco. Queipo de Llano no se fiaba de Franco, Franco no se fiaba de Mola, José Antonio no se fiaba de Franco. Bueno, mira, tienes que separar. Mola, Godet, Franco. Godet y Franco sí que había una rivalidad lógica por otra parte, porque los dos son los que mandan las columnas de las dos brigadas en el desembarco de Alhucemas. Uno manda la columna, pero son todos generales totalmente distintos. Franco es un general, es un jefe de batallón, es un líder, es un hombre que se echa al monte con los hombres detrás, de teniente, de capitán, herido de muerte. Godet es un estratega, es un oficial de Estado Mayor, un hombre de planear, de... Mola se caracteriza sobre todo por mandar indígenas, ¿no? Por mandar rifeños, y ahí es como desarrolla su carrera. O sea, cada uno tiene una faceta y además, como digo, es el intelectual, ¿no? Cada uno tiene un punto, pero todos se conocían muchísimo, porque en África habían vivido años y años y habían combatido años y años, ajenos a lo que pasaba en la península. Entonces, eran amigos, claro. O sea, evidentemente, tenían rivalidad, sí. Sin embargo, Queipo de Llano sí que es verdad que había estado en África, pero ya había estado de general, era el director de la revista Tropas Coloniales. No le vemos a Queipo ninguna hazaña bélica en África en esta época, ¿no? En los años 20. Y ya una vez empezada la guerra, hablan de él como el que iba por libre. De hecho, bueno, por eso hace las barbaridades que hace. Le dejan hacerlo, bueno, que los otros también las hicieron, pero... Bueno, le llamaban el... ¿Cómo era? El de Sevilla. Que iba por libre... El virrey de Andalucía. Sí, exacto. Sí, es cierto que le dejan un poco en el feudo ahí, después va a pagar caro todo eso porque va a ser condenado al ostracismo una vez que acaba la guerra civil. Franco no cuenta con él para absolutamente nada, ¿no? Sí, mira, lo que decía antes de las heridas, solo una apreciación. Sí que lo que es una vergüenza es que en un Estado democrático este señor esté enterrado en la Macarena. Esto sí que es cierto. O sea, esto sí que no hay derecho. Una puntualización solo. Respecto a Queipo, bueno, pues había conspirado contra Primo de Rivera, después va a conspirar contra la propia República, era cuñado... No exactamente cuñado, era consuegro de Alcalá Zamora, de Niceto Alcalá Zamora. Claro, Alcalá Zamora, en una triquiñuela legal, creo que fue en el mes de marzo o abril, perdón porque hablo de memoria, en una triquiñuela legal parlamentaria, lo destituye
Y lo destituyen, además, yéndose todos los diputados de derechas, se ausentan de la Cámara, muy como pasaba en 2017 en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Esto estoy hablando desde el punto de vista histórico del Parlamento de Cataluña, que nadie me Sí, no, no, no. posicione. Pero No, como no, pasaba ya allí, que veo. es que una parte del hemiciclo se marchaba, ¿no? Bueno, pues aquí Sí. pasaba igual. En ese momento se marchan todos los de las derechas y votan por la destitución de Alcalá Zamora. Y utilizan una triquiñuela legal como que si se ha votado dos veces o si se ha elegido gobierno dos veces, el presidente de la República puede ser rechazado por las Cortes y tal. Le hacen eso y se hace hazaña con el poder. A pesar del gran prestigio que tenía Alcalá Zamora con todos los diputados, incluso lo vemos Sí, sobre todo en el sí, 31 cuando dimite, van sí, todos a sí, su sí, casa, sí, todos hablan sí. maravillas de él, incluidos los socialistas. En el 36 se lo carga. Y al cargarse Alcalá Zamora y ser el presidente de la República también un miembro del Frente Popular, que en este caso era Manuel Azaña, deja ya a la República prácticamente con las derechas fuera de juego, ¿no? O sea, yo creo que el resultado de las elecciones es clave. Cuando uno dice, el golpe de Estado son unos militares que se sublevan contra el gobierno establecido, legalmente establecido. Es cierto. Desde un punto de vista técnico, es un golpe de Estado dado por Sí, unos militares que son los que son lo los hechos, organizan son los hechos. y son apoyados por dos grupos, que eran los carlistas y los falangistas, básicamente. La película lo cuenta y Efectivamente. cuenta Pero la media verdad, la España, pero facilidad. Perdón, es perdón. importante recordar que media España, porque fíjate los que se posicionan, Sí, sí. media España se va a posicionar ahí. Media España, y estamos hablando de José Ortega y Gasset, estamos hablando de Gregorio Marañón, estamos hablando de López de Ayala, estamos hablando del propio Unamuno, que los primeros días ve Sí. con buenos ojos el golpe militar, porque pensaban que el golpe militar iba a salvar a la República. Estamos hablando, porque claro, se había entrado en un estado de anarquía. Y es que esto es importantísimo de entender. Porque, como dices, porque los generales, cuando hacen algo tan grave como lo que estaban haciendo, se estaban jugando la vida. De hecho, los que fallan, Molinuevo toma una decisión en Coruña y se lo cargan. Godet toma una decisión y intenta subir a Barcelona y acaba muerto. Fanjul en Madrid acaba muerto también, o sea, acaba Sí, sí, fusilado. Ellos sí. asumen un riesgo, es a cara o cruz. Me la estoy jugando y me la estoy Sí. jugando porque considero que es mi deber. En fin, claro. Primero, sí, pero primero que no es su deber. Y segundo, en el Sí. momento en el que hay intentos de llegar a un acuerdo o llegar a un, yo qué sé, un gobierno de concentración, ¿vale? Que tenía que petar. Esto lo tenemos que, creo que cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento del momento aquel, tenía que petar por algún lado. Pero a que acabara con tantos muertos inocentes, no, no sé, no sé, nunca, nunca lo sabremos, pero yo tengo esa sensación, ¿eh? Yo tengo esa sensación. Pero, vuelvo a insistir, es muy importante lo que has explicado tú. A mí el primero, esa importancia que ellos consideraban que tenían, ese papel que consideraban ellos que tenían para hacer lo que hicieron. Bueno, claro, es que hay que ponerse la mentalidad militar de la época. Efectivamente. Esto se cuenta en los libros, se cuenta en los Efectivamente. vídeos. Mira, por poner un ejemplo, hoy lo hablaba hablando de Godet, ¿no? Godet, Miaja, Fanjul y Mangala son de la misma promoción los cuatro. Solo están un año y medio en la academia, porque es la promoción que van a mandar a Cuba. Cuando uno va a... Hay un libro de la promoción. Estos se encuentran en la Biblioteca Nacional de España, ¿eh? Uno busca por la Biblioteca Nacional de España y hay un libro de esa promoción. Yo empecé a buscar el libro porque quería fotografías. Yo iba a escribir un libro que se llamaba Los Generales del 36, que ahí está, en borrador, y bueno, queda mucho Tienes para... tiempo, Sí, tranquilo. muchísimo. Ahí O sea, están... tienes años por delante, tiempazo. Claro, sí, años. Bueno, ahí está. Es un proyecto que tengo ahí pensado y que algún día lo escribiré. Y buscando, quería las fotografías de ellos de cadetes con 14 o 15 años, ¿no? Y resulta que me encuentro el discurso de su general, del director de la Academia de Infantería de Toledo, cuando los va a despedir. Y lees el discurso y te quedas helado, porque prácticamente le dice que van a ser virreyes. Porque, claro, ten en cuenta que en 1896, 97, cuando estos salen de la academia, Valeriano Weyler es el virrey en Cuba y Camilo de Polavieja es el virrey en Filipinas. Y los generales son senadores. Entonces, claro, les dice que van a ocupar grandes cargos el que sobreviva y no muera en una campaña, ¿sabes? Va a ocupar grandes cargos en la administración, ¿no? Van a ser grandes líderes. Entonces, eso también se ve en las conversaciones entre Godet y Azaña, en los diarios de Azaña, cómo Godet le dice
O sea, Azaña lo dice de forma. Bueno, Azaña se mofaba mucho de Godet, ¿no? Se mofaba de todo el mundo, ¿eh? Bueno, Azaña se mofaba. así le fue, lo sabía toda España, menos el dormilón Casares Quiroga y Manuel Azaña. El dormilón, a ver, con todos los respetos, el señor que se va a dormir en vez de ir a hablar con Galán en el año 30, y el señor Sí. que se va a dormir cuando un periodista le pregunta a Casares Quiroga que se había que había un alzamiento militar. Digo, bueno, pues ellos que se levanten que yo me voy a dormir. Pues le gustaba mucho dormir al señor Casares Quiroga, toda España sabía lo que estaba pasando, menos el Azaña y compañía, que no cuadra mucho con toda esa beligerancia del año 31, con estas leyes que comentabas tú, una de Bueno, las lo que dice Salvador, que es cierto contradicciones. que la aviación alemana, es que hay un debate paralelo Sí. también en los comentarios, pero es muy interesante. La aviación alemana es verdad que participa desde el primer momento, pero yo creo que también tenemos que tener en mente que nadie piensa que se va a ir a una guerra civil, porque realmente lo que se piensa es que el golpe triunfe de forma rápida e inmediata. Si hay alguna ciudad que queda aislada, pues montar las columnas y cerrar enseguida Madrid, cerrar enseguida Barcelona, si estas no se toman de primeras, ¿no? Tengo muchas Pero dudas. Pero sí, con el que hablan es con Mussolini. Con el que llegan a un acuerdo es con Mussolini. Y Mussolini es el que habla con Hitler. Creo, ¿eh? aquí está el comentario que nos deja Melquiades López. La pasionera dijo sobre el discurso de Calvo Sotelo: es la última vez que habla en las Cortes. Efectivamente, esa amenaza, y luego Calvo Sotelo pues es asesinado, como todos ustedes saben. Yo creo que esta parte, esto es una muestra evidente de a dónde había llegado el grado de degradación, Sí. la polar, de dónde había llegado el nivel de polarización y de radicalización de ambas partes. Y como dijo Gil Robles, ¿no? No sé si fue en un discurso de las Cortes o en las elecciones, media mitad de España no se resigna a ser matada por la otra media, ¿no? O No, sea. no, y Gil Robles y Calvo Sotelo dijo que apoyaría un golpe de Estado militar, desde luego. Y José Antonio Prima de Rivera también. O Lo sea, que dice los Pedro, dos. que he dicho yo antes, ¿no? Que el secretario general del Partido Comunista de España era José Díaz y no Dolores Ibarbo, y eso es un fallo de la película. Es maravilloso lo que estoy viendo, es maravilloso, sinceramente. Los Sí. oyentes, la formación que tienen estas personas, yo de verdad te lo digo, ¿eh? Yo se lo digo a ustedes, desen un paseo naveguen por YouTube y vean los comentarios que hay. Y cuando de tres palabras no haya, dos no sean insultos, me dicen qué canales, ¿vale? O sea, me los Visual Politic, algunos así, me lo comentan. Da gusto. Da No gusto. conozco este detalle que dice Miguel Ángel Lara de Canarias, pero no lo conozco. Tengo que revisarlo. Es que yo estoy Sí, ahora en sí, el 31. sí. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, sale en la película. Además. Ah, no, no, no. Ayer lo leí en. Sí que es verdad, sí que es verdad. Es la excusa que utiliza Franco para hacer el viaje. Porque recordemos que el avión le está esperando desde el día 15. Un Ah, esto es avión en Dragón Rapid. En Dragón que Rapid. paga a Juan March, Juan ¿vale? March, Ah, por efectivamente. cierto, en Barcelona hay un instituto en la parte alta que se llama Joan March. Joan March. Bueno, es que Ah, sufragó todos los regímenes que hubo en España. Incluso bueno, un fue mafioso. diputado en la Sí, República. sí, sí, sí. Fue Pues diputado en la sí, República. tengo entendido. Sí, es así, es así. No, no sé el nombre, pero bueno, es lo que estamos diciendo. Estoy flipando con la gente. Queipo era de Valladolid y además Queipo, desde comandante, porque siempre había sido. Bueno, es verdad que había estado en Cuba. En Cuba está implicado en un asesinato, además, en Cuba, que no quedó muy claro qué había pasado. Y después de comandante, es de los primeros que empieza a protestar por lo de los ascensos a méritos de guerra, por méritos de guerra, en 1910 ya. Y él escribía en la correspondencia militar, en el diario militar, con el seudónimo Santiago Vallisoletano. Vaya, no Santiago tenía por. otro nombre, no tenía otro nombre, otro No, nombre va a Santiago. ponerse. Tenía Es que que él era ponerse de Valladolid. Santiago. Él era de Valladolid, no, Santiago por el patrón de caballería, él era el arma de caballería. Yo quería Pues, comentar una cosa. Para mí, una dime, cosa muy sí. importante en la película, que creo que es muy poco conocido, que es el hecho de las muchísimas presiones. Estoy totalmente de acuerdo en que Mola era el cerebro, totalmente, porque Sanjurjo también era una persona con aficiones un poquito no muy buenas para la salud, según se comenta, pero sobre todo pasional, beligerante. Y Mola es el cerebro y sale en la película de manera constante, un hecho que creo que es muy importante y demuestra
que para mí es el más importante a la hora de que el golpe de Estado sea un éxito, o sea, no sea un éxito porque acaba en guerra civil, pero consiga levantar a media España, que es el hecho de aguantar la presión de tantos y tantos y tantos capitanes. Se ve reflejado en la película. Yo, ¿ves? Esa parte me cuesta mucho creerla. A ver, primero Mola era el general que no sale en la película. Probablemente porque también es cierto que si se van a ceñir mucho en la historia, tendrían un problema grave para representar a una brigada, porque Mola era el jefe de una brigada. Una brigada tiene varios regimientos y había tropa con ellos, ¿no? Eso no sale en la película. En la película solo sale Mola como gobernador militar, no sale como general jefe de una brigada, ¿no? De una unidad tan grande. Y yo creo que si en la película se reprodujera eso, pues se vería que hay coroneles, tenientes coroneles jefes de los batallones, comandantes, capitanes, sí, eso, jefes de las compañías. Sí, entonces, ese trato directo solo con capitanes, lo que pasa que, bueno, el capitán Picálvaro me parece que era, sí, no recuerdo los nombres de los tres, son muy famosos en Navarra porque se supone que también habían formado a los requetes. Arza, ¿no? El que también... Sí, no recuerdo ahora el otro, que es uno de los más nerviosos, los que quieren seguir a tal. Es posible que estuvieran conspirando y son los que a lo mejor han pasado a la historia, pero esa relación tan directa, sí, probablemente a lo mejor... Bueno, ya sabes, claro, que probablemente era una relación que tenían a través del ayudante. Ten en cuenta que Mola había sido director general de seguridad. De hecho, eso es lo que le salva. Cuando Mayol se presenta en el mes de junio con la guardia de asalto para registrar su casa, porque sospecha que está implicado en el golpe, es el comisario de Pamplona el que le avisa y le dice: cuidado que te viene el director general de seguridad en persona con unos cuantos agentes a investigarte, a registrarte tu casa y el despacho. Y no le pillan nada, claro. Claro, Mola había sido director general de seguridad en el 1930. Él era el mejor director posible, por eso también le llamaban el director, porque había sido director general de seguridad, porque tenía toda la red. Por mucho que la República hubiera cambiado gente de un lado para otro, la policía era la policía. Los comisarios eran los comisarios, los inspectores, los oficiales de la Guardia Civil, todos habían tenido relación con el director general de seguridad. Además, en ese momento, la Dirección General de Seguridad cubría lo que hoy puede cubrir el Centro Nacional de Inteligencia. O sea, que Mola conocía todas las triquiñuelas y todos los movimientos subversivos o todos los movimientos por debajo, ¿no?, del límite legal, vamos a decirlo así, ¿no?, que tiene un Estado, que tienen todos los Estados en el mundo, porque hace falta realizar pues, operaciones o encubiertas, ¿no?, que no salgan a la luz para poder descubrir complots, ¿no? Él fue el que descubrió el complot de Galán, que le avisa, porque habían sido compañeros en África, y le dice aquello de: sé que usted que se va a sublevar, si se acuerda usted de tal combate, esto le va a costar la vida. O sea, le avisa como amigo y como compañero a Galán, ¿no? Y sin embargo, al final, pues Galán sigue hacia adelante. O sea, Mola tenía una red mucho más extensa que el propio ejército. Si no, es imposible ocultar eso cuando el propio director general de seguridad va a tu casa desde Madrid a Navarra, que no había puente aéreo. Sí, pero vuelvo a repetirte, o sea, Dormilón, Quiroga y Azaña, es que lo sabía todo el mundo. Es que en Barcelona estaban los militantes de la CNT, recordemos, más de 1 millón, estaban en los cuarteles y había órdenes de que sonaran las sirenas de todas las fábricas de Barcelona, que es lo que sucedió. Y hablamos de la madrugada. Y estos, bueno, en 4 días de julio sale, no me acuerdo el nombre, la mano derecha de Azaña, la mano derecha militar de Azaña, avisándole y diciéndoselo, y los dos, o sea, no tiene ningún sentido. A mí me da la sensación de que Alcalá Zamora era el que le ponía ahí la inteligencia en general a esos gobiernos. Y en el momento en el que se desapareció, aquello yo no me lo explico, sinceramente. Quiero decir, esa leyenda de que los últimos en enterarse fue el gobierno republicano, yo la comparto totalmente, totalmente. Bueno, es posible, pero había mucha gente implicada, ¿no?, también. Y, de hecho, el golpe yo creo que no estaba perfectamente orquestado porque la mayoría de los generales de división dudan. Y yo creo que muchos dudan porque ni se les ha avisado. O sea, es el caso, por ejemplo, de Molinuevo, ¿no?, que ha salido ya en nosotros del 36.
Le llama Mola y le dice, te va a dar órdenes Queipo de Llano, Sanjurjo. Y Molinuevo dice, bueno, pues cuando me dé órdenes Sanjurjo ya me dirá lo que hay que hacer. Yo de momento quieto aquí. Y al final pues es detenido y acaba procesado y al final pues acaba fusilado también en A ver, Coruña. sí que para mí fueron, hay que decir también, por otra parte, para que la gente en general lo sepa, Franco hasta el último momento no se decide. Es más, Sí. bueno, esto no sé si acaba de ser cierto o no, se dice que Mola hubiera tirado para adelante con Yagüe desde África, a que Franco no se decía hasta el último momento. Por si la gente cree que Franco está ahí en el. Quiero decir, Franco piensa constantemente en que se va a meter con garantías de que aquello salga bien, que tampoco las tiene. Pero No, claro. sí que es Bueno, pero verdad no. que son muy optimistas de que Queipo conquista Andalucía, él, todo el norte, él calcula, Mola calcula todo el norte en 3 semanas y tarda 3 meses en conquistar Bilbao, por ejemplo. Claro, es que era muy optimista y ir para Madrid. Voy a Y ir sacar para este Madrid. comentario que dice la formación de la Guardia de Asalto. Bueno, la Guardia de Asalto se crea en 1932 porque el gobierno en el bienio progresista no se fiaba de la Guardia Civil. Y crea la Guardia de Asalto y ¿saben ustedes quién fue el primer oficial jefe de la Guardia de Asalto y al que se le encarga la formación de la Guardia de Asalto? Al teniente coronel Muñoz Grande, que luego mandó la División Azul. Sí. Porque Muñoz Grande también tenía. Se le sospechaba tendencia republicana y de hecho está en la lista de la sublevación de Cuatro Vientos, que al final no entra a jugar, pero que había estado ahí, es uno de los que nombran al teniente coronel Muñoz Grande. O sea que Ramón Franco, por ejemplo, que está saliendo también aquí, hermano de Sí. Francisco Franco, diputado por Esquerra Republicana de Cataluña, Para que vea participa en la el Congreso. gente que no podemos comparar nada con el presente. Claro. Diputado, es el hermano de Francisco Franco, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, aviador, mucho más famoso que él en los años 20, a pesar de que Franco era un general, bueno, perdón, era un general, en los años 20 teniente coronel, con muchísimo prestigio, pero es que Ramón Franco es el de la gesta del plus ultra. Y es Sí. que el oficial técnico que va con Ramón Franco allí es Ruiz de Alda, que Ruiz de Alda luego está en Falange. Entonces, los dos que van en el mismo avión, Franco acaba casi siendo anarquista porque participa en el complot de Tablada contra la propia República, el primer gobierno de la República, y sin embargo Ruiz de Alda es uno de los que funda Falange Española. En el mes de marzo, cuando Mayol, el director general de seguridad, decide descabezar a la Falange, pone la excusa de la tenencia ilícita de armas y detiene a José Antonio Primo de Rivera, que está detenido ya desde marzo del 36, no lo detienen durante la Guerra Civil, y detiene a Ruiz de Alda. Uno es fusilado. Primo de Rivera fue condenado a muerte y Ruiz de Alda, en unos sucesos que hay en la cárcel Modelo en el mes de agosto del 36, creo que fue, pues es asesinado, porque entran ahí unos milicianos y asesinan a diestro y siniestro a muchos de los que allí estaban. Entre ellos el general Capaz, bueno, había muchísimos militares, había diputados como Melquiades Álvarez, que también es asesinado ahí, y también es asesinado ahí Ruiz de Alda, ¿no? Cuando Ramón Franco, que estaba en Estados Unidos de agregado militar, se entera de que han asesinado a Ruiz de Alda, dice Joaquín Leguina, que ha escrito un libro sobre Ramón Franco, que fue cuando tomó la decisión de irse con el bando nacional, de volver a España y ponerse a las órdenes de su hermano, ¿no? En ese momento. Yo, mira, hablas de lo de las ideologías, que la gente tenga presente que desde los años 20, que empiezan a aparecer el movimiento, el fascio italiano, hasta a 1937, por ejemplo, una ciudad como Barcelona, que era anarquista, se invade de chavalines que no tienen ni idea de lo que es la guerra, del ejército regular republicano, que saca a todos los milicianos del Frente de Aragón, por ejemplo. Han pasado, pongamos como mucho, 15 años, ¿vale? Nosotros tenemos en mente, si no profundizamos, de que la División Azul eran falangistas y Falange era lo más parecido a los nazis, ¿vale? Pues José Antonio Primo de Rivera hace un viaje a Alemania y vuelve muy disgustado de lo que ve en Alemania. En cambio, luego muere José Antonio y Falange se desarrolla como se desarrolla. Quiero decir que esas personas estaban construyendo ideologías, repetimos, en una Europa que estaba
dividida en extremos, que no había centro, que no había término medio, y hoy pensamos o nos queremos poner en la piel de hoy en día cuando no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Bueno, hacemos un poco de recapitulación. De Ramón Franco con Esquerra Republicana es el mejor ejemplo. Dale, dale. Sí. Hacemos un poco recapitulamos un poquito porque hay gente que está entrando ahora y me están preguntando de qué película estamos hablando, ¿no? Bueno, aparte de lo de General Campins, efectivamente, que era muy amigo de Franco, Queipo fusiló a Campins y Franco fusiló no cedió a las peticiones de indulto del general Batet. Fue un poco estas... De hecho, me consta que a Franco le hirió muchísimo el fusilamiento de Campins. Pues claro, le habían sido compañeros, pero luego cada uno se va a posicionar en un bando. Hay un hecho muy, muy que lo refleja muy bien, que es el general Rojo, era comandante, creo, en ese momento, comandante Rojo, que sí, era general Rojo, el jefe de Estado Mayor del Ejército de la República, que sí. Planea la ofensiva del Ebro y tal. Él había estado destinado a la Academia de Infantería como profesor y entra a la academia para parlamentar con Moscardó, que era el que estaba en el Alcázar sitiado, esto sí. Durante el sitio del Alcázar. Y allí se abraza con sus excompañeros profesores de la Academia de Infantería. Perdón, no se llama Iván Mar, se llama Ausias Mar, perdón. Perdón, vaya metedura de pata, es verdad, Miguel Ángel, es Ausias Mar. Pues no sé por qué, ya me parecía raro, vale, perdón. Gracias, Miguel Ángel. Ausias Mar, perdón. Dale, bueno, pues como digo, que se abrazan, ¿no? Y se abrazan, se están matando y llegan, entran y son amigos fraternales de toda la vida y se abrazan. El ejemplo de Campins y Franco es claro, ¿no? Claro. Y porque es que al final venían todos del mismo huevo, ¿no? O sea, es así. Sí, bueno, como dice Miguel Crespo, sale en la película que Queipo llama a Franco Paca la culona, ¿no? Es un mote despectivo. Bueno, Franco, de todas formas, es cierto, a Franco se le ha intentado, y esto hay que ser honestos, ¿no? A Franco se le ha intentado ridiculizar muchísimo, porque luego fue dictador de España durante muchos años. Entonces, luego se ha intentado echar mucho estiércol encima, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Pero es verdad que en los años 20, Franco, si uno va a la prensa, Franco, en los años 20 estoy hablando, ¿eh? En las gestas que hace en África, la retirada de Sahagún, el mando de la Legión, con la recuperación después en el 21, después del desastre anual, la retirada de Sahagún en el 24, el desembarco de Alhucema. O sea, Franco era, en España era un héroe, pero un héroe de verdad, no, es una figura muy importante, muy, muy, muy importante. Mucho más de lo que se ha intentado después, claro, después se le ha intentado menospreciar, estoy hablando desde hechos concretos, ¿eh? Se le ha intentado menospreciar porque es verdad que era de los últimos de la promoción, o sea, no era un brillante estudiante en su periodo académico, pero bueno, como militar, pues tenía Rojo y tenía Baraca y tal. Luego ya si entramos en el tema político, lo que hizo después, porque muchos de los que se van a sublevar con él no piensan que lo que va a haber después es... No. Bueno, claro. es que el que iba a ser el jefe era Sanjurjo. Sanjurjo tiene un accidente de avión. Y luego, en Dragón Rapid lo muestran, infravaloran mucho a Mola. Aquí no tanto. Hablan de que, bueno, seleccionan, dicen que si no seleccionan a un líder, perderán la guerra. Yo no lo creo, porque yo creo que el mérito, y bueno, no sé si se le da mucha importancia o no, es la ayuda que tienen de Alemania y de Italia. Claro, con la Legión Cóndor yo también me aventuro. Que compite con Mola, luego hay lo del accidente, leyendas urbanas y pim pam pum. Pero en ningún momento, o sea, de hecho, vuelvo a repetir, Mola, cuando ya tiene organizado el golpe, está el avión esperando a Franco y Franco no da señales de vida, está decidido a empezar el golpe y da órdenes con Yagüe en África. Evidentemente le daba mucha importancia. Yo creo que te lo he comentado algún día, el primer libro que leí sobre el desastre anual, un tocho de estos que bufa si sale polvo y que huele a libro, el prólogo es de Franco, hablando de cómo llegaban a Melilla los soldados, ¿no? Uh-huh. Y sí, se le tiene evidentemente una...
una consideración muy bestia. Eso sí. Es que eso es la realidad, no se le puede... Te voy a poner un ejemplo, y este se comenta en los vídeos de Hacia la Guerra Civil. El rey Alfonso XIII le va a visitar Ruiz de Alda. No, Ruiz de Alda, no, perdón. No recuerdo cómo era el periodista de Crónicas. Salen Crónicas desde el Rif. Bueno, el periodista, ya me vendrá el nombre, ¿eh? Ruiz Albéniz. Albéniz era el que editaba, el director era Queipo de Llano, pero Albéniz era el que hacía la revista de tropas coloniales. Entonces le da el famoso artículo en que Franco manifiesta que la retirada de África va a ser, bueno, se pega una rajada, hablando en plata, ¿no?, de la retirada de África. Entonces el rey abre la revista, comenta que está muy bien editada, no sé qué, porque se le van a ver allí a Palacio, y el rey dice, oh, ha escrito Franco. Ha escrito Franquito y tal, ¿no? O sea, sí, Franquito, sí. Sí, sí, sí. Para ellos es verdad, porque claro, luego uno lee las biografías y siempre le intentan, depende de quién ha escrito la biografía, claro, unas son prácticamente bueno, pues como diría yo, son auténticas odas al peloteo máximo, y luego las más actuales pues son de mucha crítica, ¿no? Le critican el tema de que si la herida, que si el juicio contradictorio de la laureada, le intentan echar está basura también por ahí. Sí. Pero es que esa leyenda no es de historiografía. La leyenda de Franco, no, de en África me refiero, no la hace la historiografía. Es que vas a la hemeroteca y ves lo que decían de Franco en el 24 y entonces te das cuenta de, de quién era Franco en ese momento. Entonces, claro, Franco era muy conocido en toda España porque era él, había sido uno de los fundadores de la Legión, en fin, era y con la importancia que se le daba al ejército en ese momento. Sí, mucho más. Comentaba mucho por más ahí, famoso que Rodés, por ejemplo. Era Melquiades, de que los socialistas tenían preparado un golpe de Estado para instaurar la dictadura del proletariado en agosto. Nunca he leído nada sobre eso, sinceramente. Porque recordemos que los socialistas eran mayoría en zonas como Madrid, pero en Barcelona, por ejemplo, no tenían presencia. O en Zaragoza, o en Gijón. No me consta, no sé. No es poner una excusa, que los dos estamos de acuerdo en que aquello tenía que petar de algún modo. Sí, pero... de hecho, Largo Caballero dice, y sale en la película, eso sale en un fondo de radio, dice que cuando caiga el gobierno del Frente Popular, porque va a caer, iremos a la dictadura del proletariado. Pero ya lo dice en el 33. Largo Caballero ya lo dice en el 33. Sí, sí. O sea, además es curioso que sea Largo Caballero, que durante la dictadura de Primo de Rivera coopera, la UGT coopera con Primo de Rivera, con los comités paritarios, e incluso forma parte del entramado de la administración de Primo, porque llega a formar parte de, no exactamente del gobierno, porque no era ministro, pero sí de alguna secretaría. Y Largo Caballero llega a tener responsabilidades, y después, y precisamente Indalecio Prieto estaba en contra de esa cooperación, y después va a ser al revés, ¿no? Es el que se va a radicalizar, el que llamaron el Lenin español, ¿no? Sí, no, a ver, dame 1000 Indalecio Prieto y quítame 1000... Casares Quiroga o Largo Caballero. Pero en cambio, luego, durante la guerra, a mí la sensación que me da ante los presidentes que hay, el más sensato es Largo Caballero, porque es el que mete a los anarquistas, por ejemplo, en el gobierno. Que Frederica Montseny se encuentra un papelón en Barcelona, la llaman traidora y la llaman de toda. ¿Sabes? ¿Quién lo iba a decir, no? Sí, por eso decía lo de. Hablaban de Leroux, de que si. Bueno, era equivalente a un partido de la actualidad, no quiero entrar en ese tema. Leroux era de izquierdas, pasa a ser centro-derecha y luego cuando empieza la guerra es más franquista que Franco. Entonces, bueno, es que se desarrolla todo muy rápido, cambian de ideología constantemente porque son. Yo creo que no acaban de tener la ideología. Formada muchos de ellos. Que yo invito a todo el mundo a investigar, no hace falta ir a grandes documentos, lo pueden buscar en internet. Uno de los que piensa, o sea, José Antonio Primo de Rivera, en uno de los que piensa para liberar la Falange al principio es en Indalecio Prieto. O sea que, ya ves tú. Y le tientan. Y de hecho, Indalecio Prieto, años después, lo dice en su. Lo escribe, está por ahí en internet, además, eso lo pueden buscar. Y dice, ¿cómo me tentaba José Antonio?
Indalecio dice que es uno de los errores más graves también de la República fue fusilar a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Porque José Antonio, bueno, pues dentro de la ideología, pues tenía un... Faltaba mucha Claro. inteligencia en esos momentos y era una persona muy inteligente. Y es que lo vuelvo a repetir, yo o sea, estoy segurísimo de que la Falange a nivel ideológico no se desarrolla como se desarrolló con José Antonio vivo. No, hombre, ¿Hacia claro, dónde desde iba? luego. No lo sé, pero es que el mismo José Antonio, No, claro. en sus escritos, tú ves que es un abogado muy inteligente, con muchísima preparación y que poco a poco va formándose una idea, porque no se deja influenciar por el lado militar de su padre. Es que, quiere decir, hace una autonomía propia y bueno, luego pasa lo que pasa, pero claro, me dices lo de Indalecio Prieto, es que, por eso digo, es que esas personas estaban en un auge constante. O bueno, ¿qué decir de la URSS? En Tierra y Libertad lo veremos. El Partido Obrero Unificado Marxista era todo lo contrario al Partido Comunista y en el fondo era trotskista, que tampoco eran las dos tendencias, por Stalin a Trotsky, pero ¿cuántas personas que se hacen del Partido Comunista en España tienen la visión que tenían Ángel Pestaña, Besteiro o Fernando de los Ríos cuando viajan a la URSS y ven lo que hay? Sí. Yo creo que es un tanto por ciento muy pequeño. Luego, con los años, ahora sabemos lo que fue el estalinismo y etcétera, etcétera. Pero Bueno, en esos claro, pues igual que momentos, pero claro, igual que el nazismo, que Adolf Hitler ganó las igual, elecciones. O sea, igual, el claro. partido nazi ganó las elecciones en Alemania. O sea, ¿quién iba a saber lo que luego iba a pasar, ¿no? Es que eso, y el estalinismo pasa igual, ¿no? Yo creo que se agota. Los partidos dinásticos en el caso de España o los partidos democráticos tradicionales burgueses que venían ya de la Revolución Francesa en su evolución se van agotando y surgen nuevas ideologías a caballo de las fábricas, del mundo obrero, de la lucha de clases, que era lógico y al final, bueno, pues es algo que en España yo creo fue casi inevitable, como fue inevitable en Europa, porque luego nos olvidemos que en el 39 acaba la Guerra Civil Española. Y empieza la Segunda Guerra Mundial, que no deja de ser una lucha entre dos ideologías también, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, cuando se ha hablado muchas veces de por qué no intervienen en España a Francia y Reino Unido cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de hecho, en Tierra y Libertad lo veremos, Francia e Inglaterra tienen muchísimo miedo de la guerra civil porque el lado soviético lo conocen, al fin y al cabo es una jerarquía, un Estado en forma de jerarquía más. Pero ese lado de la colectivización, de la lucha social, ese lado más anarquista, bueno, dicen que fue la última guerra ideológica de Europa y casi del mundo, ¿no? Y que por ese mismo temor al ataque a la burguesía, al sistema capitalista, bueno, nunca, nunca, nunca defendió, entre ese y evidentemente hacer de España un aliado soviético, ¿no? Nunca intervinieron en España por proteger la burguesía y veían evidentemente que en una dictadura militar más o menos franquista, fascista, no entramos en eso, iban a encontrar, bueno, mucho más un control desde fuera mucho más grande que no en una revolución social. Encima España estando destrozada como acabó, ¿vale? Claro. Muy bien. Bueno, pues yo creo que así podemos ir cerrando, ¿no? A mí me da ¿Qué, igual. qué? Ya. ¿Qué? Lo digo porque llevamos 1 hora y 20. El objetivo era hacer más o menos 1 hora. Podemos aguantar Bueno, un poquito más, hasta y media. yo con comentarios como los que estoy leyendo es que estoy Sí, feliz, feliz de casi la no me da vida. tiempo ni a ponerlos, porque hay un montón. Tengo un montón en cola ahora mismo. Y la verdad que pues son todos muy interesantes con aportaciones, la Es que es una mayoría. pasada. Y tratando un tema tan polémico, tan difícil, donde la ideología cuenta tanto, que ustedes comenten así y que nos comportemos todos con esta mesura, yo creo que es muy importante para poder hablar de historia de verdad y no polarizarnos, no radicalizarnos, porque ¿a qué llevó la radicalización en España en apenas 5 años, ¿no? Pues a una guerra entre hermanos. Eso lo deberíamos tener tan presente y deberíamos conocerlo todo tanto. Porque yo no sé por qué esa manía de no conocer esa parte de la historia, cuando en realidad es la primera que no deberíamos nunca repetir, ¿no? Entonces, creo Pues que... no, no sé. Pero ya Yo no no estoy de eso, ¿eh? Ya no acuerdo. eso. Es que
tenemos concepciones de un sitio sin haber estado. No sé, yo cuanto más sitios estoy, más... He llegado a Valladolid, bueno, llevo tiempo ya, y a mí cuantas más cosas me enseñen, mejor. Sinceramente es que no sé. Los prejuicios para el que los quiera, a mí no, pero lo importante es que si no, yo me lo estoy pasando bien. Estamos hablando de una desgracia, de una guerra, sí, pero nos están echando la bronca otra vez y con razón, porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Es verdad que el comentario, el objeto de esta charla es la preparación del golpe en su fase final con Mola en Pamplona, correcto, que ya hemos hablado de ello. Y efectivamente no era el objeto, así que vamos Luis a Fernando, lo siento, pero cuando hablamos por vale, teléfono ahí. Es así, igual. Vamos a hablar de mayo del 37 y pues llevamos 2 meses quedando para hablar de mayo del 37 y no hemos hablado de mayo del 37. Somos así, es que no tenemos remedio. O sea, efectivamente, la única este persona es un punto... que nos puede frenar es la mujer de Joaquín, no hay nadie más. Sí. Bueno, creo que está ahí con la guadaña ya. Efectivamente, el comentario muy importante de la bandera de Falange, que asume los mismos colores rojinegros de la CNT, para que nos hagamos una idea de cómo en ese momento las ideologías no son lo que nosotros pensamos hoy día. Bueno, centramos en el capítulo aquel, que bueno, decían, bueno, no estaban muy de acuerdo. Yo tengo entendido eso, que admiraban, también, sí. Admiraban esa valentía o ese, pues como murieron casi todos los anarquistas, ¿no? Con lo opuesto, punto. Que eso lo admiraban mucho, eso lo admiraban mucho. Bueno, yo creo que, bien, la película. La señor Gorostiza, le pedimos 100.000 veces disculpas. La película se llama La Conspiración, es del año 2012. Es una película de Pedro Lea, dirigida por Pedro Lea y de Elías Querejeta, el guión. Habla de los últimos meses, justo antes del inicio de la Guerra Civil, de cómo se prepara todo eso y lo centra en Emilio Mola, en el gobierno militar de Pamplona, de Navarra, exactamente, en la capitanía, en el edificio de la capitanía de Pamplona. La película, ¿qué es lo que habla? Bueno, pues sale importante, que no hemos hablado de él, ¿no? De Garcilaso, el periodista que había estado en el RIF en los años 20, que conocía a todos los militares africanistas, esa conexión entre periodistas, como pasa con Ruiz Albéniz, que luego va a llevar a Franco, o va a ir con Franco acompañándole durante toda la campaña. Pues en el caso de Garcilaso, creo que era Raimundo García García, me parece que era el nombre, sí. Era el director del Diario de Navarra. Garcilaso va a cooperar, va a ser uno de los civiles que coopera directamente con Emilio Mola. Todo esto lo ven en la película. La película está en YouTube, para los que no lo han visto. En el enlace de la película hay un vídeo donde yo anuncio este debate. Bueno, pues el enlace lo tienen ahí en ese vídeo. En este les voy a poner también luego en la descripción el enlace a la película. ¿Qué más sale en la película? Bueno, pues salen cómo son los preparativos, las reuniones clandestinas que hace Mola con una serie de capitanes, de eso hemos hablado ahora. Y Podellano, Cabanellas... Efectivamente. Bueno, los contactos de Raimundo con Yagüe, con sale una figura femenina que digamos que es como la espía que tiene más, sí. Bueno, por el hecho de ser mujer, de ser una mujer atractiva, de que puede pasar o engañar, porque eso sí que es verdad, eso da igual los años, el hombre es tonto y nos engaña como quieren. Pues bueno en ese sentido, llamar machista. Sigue, sigue. Hombre, es verdad, es que vamos a ver. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí, bueno, okay. Entonces, esa mujer es la que tiene los contactos con Franco, ¿de acuerdo? Y hay un momento en la película, que es cierto, donde 3 semanas antes del golpe deja de dar señales de vida a Franco, que le envía esas frases en clave, que ahora no recuerdo, y es lo que saca un poco de quicio y de los nervios a Mola, ¿no? No saber cuando ya estará bien preparado el Dragon Rapid el día 15 y Franco no da señales de vida. Esa espía tiene mucha importancia. Pero bueno, luego Raimundo le pasa los contactos de Godet desde Mallorca y de Yagüe desde África. ¿No? ¿Sale alguno más? Sale Yagüe, sale Godet, sale... Sale Batet, enfadado con él. Sale Batet, bueno, no sale Batet, que es un fallo de la película. Es uno de los fallos de la película, efectivamente. Porque Batet es el jefe de la división, es el que va a visitarle a Navarra,
O sea, Pamplona, perdón. Y es el que en esa conversación sí que le dice lo de prométeme que no estás metido en alguna aventura, ¿no? Bueno, vamos a ver, primero, darle a todos las gracias. Estoy intentando poner todos los comentarios. Que ustedes participen de esta forma y tan y sobre todo tan educadamente. Creo que es una honra para todos. Y que además aporten tantas cosas, porque muchos de Es una ustedes. pasada. Bueno, ahí Es habla de una las armas químicas de pasada. si quiere escuchar sobre las armas químicas, vea los capítulos de Alucemas porque ahí sale el uso de armas químicas, efectivamente, de hiperita. Y les agradecemos, tanto yo como Santiago, Roberto Santiago, pues que hayan ustedes participado de esta manera. Nosotros habíamos hablado antes de que nos metíamos en una harina complicada, en un campo difícil, porque es un tema controvertido, la guerra civil lo es Pues incluso la yo he República. metido un par de discursos que he metido el cuerpo entero en el barro. Pero es que no tengo ningún problema. Ya sabes que yo, miedo y todo esto, si sirve para abrir algunos ojos, encantado de la vida. Yo creo que es importante eso, que todos hablemos desde el respeto, porque estamos hablando de historia. Esto ya pasó. O sea, no vamos a cambiarla nosotros. Por mucho que alguien quiera cambiarla hoy día, la historia está ahí. Y lo que hay que hacer es buscar los datos históricos de ese momento, con la prensa de la época, con las cartas, con los documentos, y a lo mejor creernos menos la historiografía, porque la historiografía sí que está politizada muchas veces. Entonces, la película creo que trata de ser fiel. Ahora vamos a dar ya para ir cerrando nuestro punto de vista de lo que es la película. Sí. Para mí, mis 3 minutos de gloria. La La película creo clave, que como esto sería la clave, es la clave, claro. la clave. Es la clave. Vamos a El ver, señor Balbín tengo el otro día 42 con. años, no soy un niño y yo no había ido a hablarlo Bueno, de la hay clave. dos capítulos de la clave que son para comentarlo, los Imagínense capítulos, ¿eh? ustedes que me dice qué título le ponemos al estilo La Clave. Y yo, ¿qué es La Clave? Bueno, pues es joven el chaval, no es tan mayor, no sé por qué habla así. Bueno, Venga. La clave era un programa maravilloso. José Luis Balvin tiene un canal de YouTube y está editando, está poniendo otra vez los programas, y algunos son una maravilla, una maravilla. Bueno, pues a lo que voy. Lo que pasa es que son de los años 80, Iba a finales de preguntar los si eran 70. películas del siglo XIX o cómo era esto. Venga, va, que era broma, dale. 3 minutos. Seguimos, bueno. Mis 2 minutos de gloria. Para mí la película muy oscura. Ahora ya parece aquí un crítico de cine. Muy oscura la película. Alicia Borrachero hace de espía y se nota como que tiene cierta complicidad con Mola. Dejan entrever que hay algo más que No complicidad. quiero entrar ahí en ese tema. Bueno, pero lo dejan, yo creo que en ese sentido ahí no lo hacen mal, porque lo dejan simplemente caer, ¿eh? Y yo creo que es interesante. Después, creo que tiene detalles técnicos. A ver, es un telefilm, lo hemos dicho. El tema es muy controvertido, es muy interesante. Perdón que me salta un comentario porque estoy a la vez que hablando poniendo los comentarios Gracias a todos, gracias, gracias, gracias. y no tengo un cerebro multitarea. Entonces, yo creo que la película trata de reflejar, hace un esfuerzo. Yo creo que es para premiar el esfuerzo de intentar ser fiel a la historia, el esfuerzo de intentar ver los dos bandos, los dos lados, de cómo se estaba deteriorando la situación, de cómo se estaba llegando a la anarquía. Yo creo que eso lo refleja la película y lo reflejan más o menos bien, el intento de asesinato de Emilio Mola. Después da mucha importancia a una serie de personajes, por ejemplo, a la mujer de Mola, ¿no? Que es la que pone un poco la cordura de qué vais a hacer, qué es lo que va a pasar, que tiene el miedo normal que tiene una persona de lo que va a pasar, de lo que puede ocurrir después, ¿no? Yo creo que la película es interesante, muy interesante. Como película, si a uno no le gusta la historia, pues le va a parecer un tostón, o le va a parecer que no es una película de acción, no es una película trepidante, no es una película que es grande, una excelente fotografía, es todo muy oscuro, es todo militares, es todo en interior, prácticamente casi no hay exteriores. Pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Desde un punto de vista histórico, para todos ustedes que les gusta la historia, porque están aquí, nos están viendo, está claro que les gusta la historia, pues yo creo que es interesante. Ustedes poner lo que quieran, pues adelante también. Se te está yendo la imagen porque empiezas a hablar de fotografía. Yo me niego, o sea, yo no voy a criticar, estoy criticando que hablamos mucho de todo sin saber de nada,
yo no voy a hacer, a ver, en este sentido, no, yo no, yo, primero de todo, me parece una película que era necesaria, me parece una película muy necesaria, lo comentabas, hay abundante material del lado de izquierdas, antes me olvidé de La trinchera infinita, creo que es una gran aportación, y muchas sobran, esta hacía falta por, de hablar de la miseria humana, de lo que es la guerra, y La trinchera infinita, por ejemplo, pues contaba cosas que pasaron en la realidad, muy poquitos casos, pero pasaron. Entonces, creo que era necesaria, creo que lo hace desde un punto de vista bastante básico, que creo que también es necesario para llegar al gran público. El problema de esta película es que ha tenido una censura. No sé si se me oye o no se me oye. Tú estás... a ti no te veo. Entonces, no tengo ni idea si se me ve o no se me ve. ¿Sigo hablando? Estamos teniendo problemas para los dos. Vale, no sé si a mí se me ve o no se me ve. Como decía, la película me parece muy interesante porque era necesaria. Desde un punto de vista básico de, bueno, la gente que más o menos sabía cómo empezó la guerra civil, sepa, bueno, más concretamente, pues que Franco entra prácticamente al final, de que el que lo organiza todo es Mola, de que el que iba a ser el líder de la, del golpe de Estado militar iba a ser el señor Sanjurjo, que ya lo había intentado, la habían amnistiado desde el gobierno de... ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Sí? Desde el gobierno de la República y estaba en la dictadura de Salazar en Portugal. A partir de ahí, las reuniones con generales como Queipo de Llano, con Cabanellas en Zaragoza y... ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. No sé qué ha pasado, que ha habido un corte. Ah, vale, vale. Yo creo que he seguido hablando. La gente tú has no seguido hablando, sí, sí. Ah, vale, vale. Comprobado. Pues tantos años en la radio, en este sentido no ponerse nervioso. Como decía, muestra pues cosas que a lo mejor, pues eso, que Franco no participó hasta el final, que Sanjurjo iba a ser el líder, o que el señor Mola, que además tuvo el accidente de avión en el 37, mucha gente a lo mejor no sabe ni la participación de Mola. Es el eje de todo y creo que la película lo plasma. Luego, la película muestra desde el principio hasta el inicio del estado de guerra en Navarra, que es cuando acaba la película, y para mí ejecuta perfectamente la intención, porque además mantiene la tensión desde ese momento inicial, que son muy pocos meses, hasta el inicio de la guerra. Para mí eso es lo importante, que te mantenga la tensión, y lo hace, para mí lo hace y lo consigue. Fue un descubrimiento de madrugada, buscando en YouTube películas históricas, me apareció y ya te digo, creo que es importante, creo que a grandes rasgos lo consigue y bueno, claro, yo me quedé con ganas de muchísimo más. Para mí esto, se hacen hoy en día muchas películas de más de 2 horas, parece que esté de moda, para acabar con esos mensajes de gafapastas que dices, ¿dónde va? Es una flipada del director. Bueno, en este caso yo creo que si se hace una película de 2 horas y media o 3, a los que nos gusta la historia, como estos señores que están aquí, que le dan sentido a este canal, no, bueno, yo encantado de la vida. Pero a mí, ya digo, me gustó. Y yo te hablé de ella y tú has elegido esta película. O sea, no me vengas aquí con historias de... No, porque bueno, se trata de hablar de películas, no de que sean buenas. O sea, esto. No, no, buena en el sentido de la intención que tienen. Y la intención yo creo que la cumple. Sí, no, yo creo que es loable el esfuerzo que hace. De hecho, cuando vi Pedro Olea, con todos mis respetos a este señor, yo había visto una película que se llama Morirás en Chafarinas, que te protagoniza además Jorge Sanz, que habla del ejército, y es que no me gustó nada esa película, pero nada. Y ahora, sin embargo, pues la película me ha parecido bastante correcta, de hecho me ha sorprendido. Y... Bueno, yo sabía que estaba Elías Querejeta en el guión y hizo la contraposición porque le tengo, bueno, me merece todos los respetos el señor Querejeta. Muy bien, pues nada. Hay un vídeo anunciando de esto, está el enlace de YouTube, pero bueno, que lo encontré yo, sí. Lo encontré cualquiera. Ahora cuando el vídeo se edite, que se edita solo, ya le dejo el enlace puesto en este vídeo, en directo. Pues nada, vamos a ir despidiendo aquí. Ha sido un placer estar contigo otra vez, Roberto. Igualmente. Y
Te agradezco mucho esta hora y media larga que llevamos hablando de esta película. Y bueno, les agradecemos a ustedes, yo creo que hablo por los dos, pues lo bien que han sabido tratar este tema, ¿eh? Y bueno, son las 11:30 pasadas, yo creo que es hora ya de ir acabando. Mañana hay quien trabaja, así que un abrazo muy fuerte para todos. Tienes un minuto para despedirte. Nada, ya te lo he dicho, contigo al fin del mundo, que los oyentes, bueno, las personas que escriben, muchas de ellas ponen, no tengo palabras suficientes, no, no se equivoquen, para transmitir un sentimiento se usan las palabras y es que utilizan las palabras perfectas para sentirnos agradecidos. Y yo, sinceramente, Joaquín y yo, esto lo hemos hablado muchas veces, a mí me da pánico por lo que veo en otros canales y tienen ustedes muchísima más importancia de la que se creen, pero muchísima más de la que se creen y le dan sentido a este canal. Entonces, cuídenlo, cuídenlo, de verdad se lo digo. Todos somos importantes para cuidar este canal y sacar de él a la gente que entra aquí a insultar. Que se vayan a otros. Está lleno de YouTube de gente que insulta. Aquí no. ¿Vale? Aunque pensemos cosas diferentes. Creo que me quedo sin batería en el ordenador. O Muy sea, bien, no te imagínate, preocupes, pero ¿eh? bueno, por esta gente. Yo pago la luz todavía. Un abrazo a Un todos abrazo. Un y abrazo a todos. abrumado. O sea, creo Muy bien. que cualquiera de los que escribe ahí podría estar aquí. Por cierto, que es una idea del futuro, ¿eh? En otras películas, ser más. O Sí, sea, por supuesto. Sí. Bueno, ya está. Ya he hablado con Castro, ya he hablado con Castro Pereiro, con el chico que presentó el libro el primer libro, el primer directo que hicimos para hacer el Dragon Rapid sí, inmediatamente. O sea, vale, sí. no, la próxima es Tierra y Libertad. No, bueno, ya hablaremos de ese Bueno, tema. señores, este señor me está haciendo la 13-14. El Ahora próximo te vídeo, llamo. eso va a ser la semana que viene. Porque tener un directo pendiente muy interesante, que creo que también les va a gustar a muchos de ustedes, que no tiene nada que ver con esto, que es un oficial del Ejército del Aire, o de la Fuerza Aérea, mejor dicho, que tiene experiencia en Malvinas. Me Ha quedo escrito un sin libro. batería, ¿eh? Si me voy, ya lo sabes. Sí. Ha escrito un libro y va a ser uno de los. Seguramente será el próximo directo en pocos días, antes de que hagamos el segundo capítulo de esta serie. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente. Te llamo ahora Gracias. mismo, te estoy llamando.